En semanas recientes, las multinacionales Disney y 20th Century Fox comenzaron a fraguar una mega alianza que representaría una dura competencia para Netflix, lo que a su vez sería un duro golpe para Televisa. En febrero de 2016, Grupo Televisa lanzó Blim, su propio sistema de video bajo demanda, con la finalidad de sobreponerse a la llegada de Netflix a México, ofreciendo un extenso catálogo de sus series, melodramas y películas. Sin embargo, la empresa no solo no consiguió superar el éxito de la plataforma de streaming, sino que ahora, además de reconocer su derrota, tendrá que unirse a ella para evitar desaparecer del medio del entretenimiento digital ante la fusión de Disney y Fox. El acuerdo entre 20th Century Fox y The Walt Disney Company podría concretarse durante el segundo semestre de 2019, según el presidente de Fox, Peter Reis, por lo que Televisa tuvo que tomar cartas en el asunto. De acuerdo con varios medios, en días recientes se dio a conocer que la televisora de San Ángel mandó a desocupar sus foros 10 y 11 para recibir a las productoras que estarán filmando alguno de los nuevos contenidos de Netflix para este 2019 y 2020. Según Chacaleo, aunque los representantes de Televisa no han rendido su declaración, se rumora que la bioserie de Pedro Infante sería grabada desde sus instalaciones, lo que anunciaría el deceso de Blim, pues su contenido también pasará al catálogo de Netflix. Conforme al medio, si Disney, que además cuenta con el exitoso canal ESPN, y 20th Century Fox logran consolidar su propia plataforma digital, Netflix enfrentaría una de las batallas más importantes por la preferencia del público, por lo que Televisa no tuvo más remedio que asociarse para no desaparecer del mapa. Con información de La Verdad, Chacaleo y Mouse Foto, Radio 13, ¿Quién?, Area Jugones, Bolsomanía y Pixabay, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.